cambiar. Y hay de ti donde regrese y esto esté igual. Si no, te tiro la cubeta y vuelves a trapear todo. Mira, hay de ti donde le digas a mi mamá que te jalé de las greñas. Ay, de todos modos siempre me da la razón a mí. Y tú sales siempre regañada. Ya, puta, ya, córrele. Ay, ay, ay. Está bien, no le voy a decir. Deja de llorar, que te voy a sonar de uno para que vea lo que es un golpe. Ponte a trapear. Ay, Virgencita. No, ella no solo está de pesado. Tú viste que me pegó. Porfa, Virgencita, que mis papás se den cuenta de lo malo que es Noé conmigo y que me pega. Y también te pido que Noé entienda que no solo por ser el hermano mayor tiene derecho a meterse en mi vida y pegarme. Ay, quita ese palo. Pero sin miedo no anda en burro, ¿verdad? Así me gusta que me tengas miedo. Ah, voy a ir a las máquinas con Toby. Oye, ya que acabé, ¿me puedes pasar a dejar a casa de Toribio, no? Ahí van a estar mis amigas ensayando el baile. ¡No, te quedas! Pero si ya acabé. ¡Te dije que te quedaras encerrada! Ya vengo. Le tengo miedo a Noé, Virgencita. Mucho miedo. Qué triste estoy. Noé cree que soy su sirvienta. ¿Esta rosa? ¿Quién la habrá puesto ahí? Qué extraño. Bueno, como sea, la voy a poner en agua para que no se seque. ¡Sí! ¡Andamos! Y aparte nos dieron al dragón dorado. ¡Sí! ¡Ya tenemos nuestro título de caballeros! ¿Qué te parece un chisco para celebrar? Va. Va. Dame dos chiscos de naranja. Me gusta estar más aquí porque en la casa ya no aguanto a Lisette. Mis papás la tienen súper consentida y se pasa conmigo. Pues porque quieres. Yo le pego a Zaira y hace y dice todo lo que yo quiero. ¿Neta que con pegarles hacen todo lo que les dices? Sí, solo le muestro el puño y se pone a temblar como pajarito. Verás, mira, si quieres que Lisette te respete, muéstrale el puño, ojálale las greñas y vas a ver. ¿Viste quién está ahí? Le voy a decir que me gusta. Carolina. Hola. Son las 4 y 18, por si quieres saber la hora. No, no, lo que yo quería decirte es que la verdad, sí era la hora. Noé, espérate. Yo ya me di cuenta que tú nunca te vas a animar, así que te lo voy a decir yo. Tú también me gustas un buen. ¿Neta? Sí, y ya me pedí que nunca me digas nada. Así que vamos a hacer negocio, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rica la comida, mami! Qué bueno que les haya gustado porque así van a recoger la mesa y a lavar los trastes con más ganas. Ay, mamá, tenías que abrir el momento. Yo ya cociné, su papá compró la comida y ahora les toca a ustedes lavar los platos y es el turno de Lisette. Órale, chamacos, a cumplir con sus obligaciones. Ahí lava los trastes por mí, Toby. Claro que no, mamá dijo que te tocaba a ti. Ay, los lavas tú si no quieres que les diga a mis papás que me estás molestando. Y como soy la más chiquita, te va a ir como en feria. ¡Pues no los lavo! ¡Y ya párale! ¡Ya marcaste! Si no quieres que... ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Pegarme? ¡Ay! ¡Déjate de cuentos y lavo los trastes yo! ¡Ya! ¡Está bien! Yo los lavo esta vez por ti. ¿Ya ves? No entiendo para qué te haces el fuerte si pareces una niña. No sé para qué se inventaron las hermanas menores. Soy el hombre más feliz de este mundo
Porque eres mi novia, chiquita. Ay, eres un lindo, chiquito. Tú también me lates un buen. Ay, a mí me encantas, me fascinas, me vuelves loco. Ya. Ey, no coman pan delante de los pobres. Ay. Bueno, yo los dejo porque ustedes se tienen que ir a su entrenamiento. Nos vemos. Bye. Pues sí, ¿por qué no traes el uniforme? Porque no voy a ir a entrenar. ¿Por qué o qué? Te digo algo y juras no decirle a nadie. Te lo juro. No manches, ¿qué te pasó? Lizeth me pellizcó. Ay, y tú de dejadote. Ni pareces hombre. Pues le mostré el puño como me dijiste y fue cuando Lizeth me agarró a pellizcos. Pues para la otra no le muestras el puño. ¡Córale de las penas! Para la exposición deberíamos llevar unas copias de la información que averiguamos para todos los compañeros. ¡Qué buena idea! A lo mejor y la misma nos da un punto más. ¿Qué? ¿Todavía no cuelgas? Espérate, Noé. Es para unas cosas de la escuela. A mí me vale, yo quiero hablar con mi novia. Ya voy a terminar, ya cuelga. Mañana vemos lo de la exposición. Mejor pásame lo de la tarea de sociales. ¡Uy! No puedes seguir dejándote de tu hermano. ¿Y qué hago? Ya le dije a mi mamá, pero le da la razón a Noé. Anda, pásame lo de sociales y no se va a enojar más. Te dije que colgaras. Es para mi tarea, te lo juro. Hablas después. Yo soy primero, ¿lo oyes? Primero. No me pegues. Entonces entiende, tarada. ¿Qué te pasa? Te quito los cables para que no puedas jugar. Así lo hace tu amigo Noé con mi amiga Zaira. ¿Y yo qué tengo que ver? Ay, quiero que sepas qué se siente y le vayas a decir al idiota de tu amigo. ¡Ya me hartaste! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, tarado? Ya párale. Me he aguantado porque eres mi hermana menor y no quiero lastimarte, pero ya estuvo. ¡Ma! ¡Pa! ¡Toribio me quiere pegar! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Te vas a ver. ¿Qué es lo que pasa ahora? Toribio me quería pegar. No, no es cierto. Lizeth está mintiendo. ¿Cuántas veces te he dicho que debes de proteger a tu hermana? Porque es una chiquita y es una niña. Pero yo no le iba a hacer nada. Ay, no mientas. Estás castigado. Y no vas a ir a entrenar al fútbol. Pero, pa. Pero, pa. Yo te voy a enseñar cómo debes de respetar a tu hermana. Vente. Pásale a tu hermano, mijita. Sí, ma. Les tengo una buena noticia. ¿Qué? ¿Qué? Mañana llega su papá de viaje. ¡Qué padre! ¡Qué gusto! ¡Muero por ver a mi papito! Ay, ¡yo también! ¡Ay, qué padre! ¿Verdad? Sí. Bueno, provecho. Provecho. ¡Ay, esto se ve delicioso! Rico. Sí. Virgencita, muchas gracias porque mi papito ya viene. Le voy a contar todo sobre Noé y estoy segura que él sí me va a entender. Y le va a decir que le baje. A la rosa se le está acabando el agua. Mejor le voy a poner más para que no se seque. Nieta Noé, ya no te pases con tu hermanita. ¿Qué no ves que el que paga los platos rotos soy yo? ¿Pero por qué? Ay, pues porque a mi hermanita le da coraje cómo tratas a Zaira y termina pegándome y haciendo que me castiguen. Ay, eso te pasa por menso, porque no has sabido dominar a tu hermanita. Ay. Hola, chiquita. Hola. ¿Te parece si hoy vamos al cine? Hay una peli buenísima que me muero por ver. Pues entonces vamos. Sí. Pero es que ya, porque empieza en 40 minutos. Bueno, solo pasamos por mi hermanita a la primaria y nos vamos. Bueno. Ay, nos vemos, ¿eh? Sí. Bye. Ay. ¡Están increíbles! ¡Quedaron mega padres! Sí, la mamá de Vale se mega lució. Te aseguro que vamos a ganar. ¡Ay, claro! ¡Ya es mega tarde! ¡Noé debe estar esperándome! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, Tormenta ya se está tardando! Y vamos a llegar tarde al cine. Zaira se está pasando. Sabe que me choca estarla esperando. ¡Perdón! ¡Ya llegué! Es que... No me importa lo que hayas estado haciendo, eres una tarada. Es tardísimo. En cuanto toquen el timbre de salida, te quiero aquí. ¿Oíste?
función. Oye, amor, ¿qué te parece si me he visto y vamos a la siguiente función? No te preocupes, aquí te espero. Sí. ¿Noé siempre ha sido así contigo? ¿Así cómo? Así de que te habla tan feo y te dice groserías. Es que Noé se enojó conmigo porque se les hizo tarde para el cine. Ay, pero no hay problema. Podemos ir a la siguiente función. Zaira, me cae súper bien y me gustaría que fuéramos amigas. Gracias, Caro. Puedes confiar en mí y decirme lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Amigas, chécala. Oye, Noé, ¿por qué tratas medio feito a tu hermana? No, ¿por qué lo dices? Por la forma en cómo le hablaste cuando fuimos por ella a la escuela. Ay, es que Zaira tiene que entender que no podemos llegar tarde a la casa. Aparte, es mi responsabilidad. Pues sí, chiquito, pero no tienes por qué ser tan grosero con mi cuñis. Además, hay muchas formas de hacerle entender las cosas. Está bien. Zaira, como que voy a tenerle un poquito más de paciencia, ¿va? Bueno. Solo porque tú lo pides. Bueno, está bien. Y por consentirme tanto, te mereces un premio. ¿Cómo está la princesa más guapa de esta casa? ¡Papito, qué bueno que ya estás aquí! ¡Te extrañé mucho! Yo también a ti, mi amor. Yo también a ti. Pero ya estoy de regreso. ¿Sabes para qué? Para llenarte de besos. ¿Cómo te ha ido? Pues en la escuela bien, pero aquí en la casa horrible. Noé me pega y me insulta cada rato. ¿Noé te pega? Sí, es un abusivo conmigo. Me insulta y me pega. No te preocupes. Yo voy a hablar con Noé para que no te vuelva a molestar. No es cierto, pa. Yo no le pego. ¡Claro que sí! Me pegas y me empujas para todo. Claro que no. Yo lo que hago es corregirla cuando se porta mal. Siempre se quiere salir sola a la calle. Eso no me habías dicho, Zaira. No es cierto, pa. Yo solo quería ir a casa de Lisette para ensayar para el concurso de baile. Pero lo único que hace tu hermano es protegerte de los peligros que hay en la calle. Pero no es para que me trate tan feo. Mira, Noé ya no te va a lastimar. Pero tú tienes que prometerme que le vas a obedecer en todo lo que él diga. Está bien. Espero que a partir de ahora se lleven como hermanos. ¡Eres una chismosa! No te la vas a acabar. ¿Qué haces? ¡Esto se pasa por chismosa! ¡Por chismosa! Nos vemos mañana, amiga. Sí, nos vemos mañana. Bye. Bye. Caro, ¿qué haces aquí? Ah, como Noé hoy tiene entrenamiento, sé que lo tienes que esperar y quise darle la sorpresa. ¡Qué bueno! Así no lo espero solita. Sí. ¿Y cómo vas con tu concurso de baile? Pues bien, pero me van a tener que hacer otro vestuario. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que Noé rompió el otro. ¿Por qué lo hizo? Es que le dije a mi papá que Noé me pega. Ay, no sé si debí decírtelo, Caro. Noé es muy malo conmigo y le tengo mucho miedo. Claro que hiciste bien en decírmelo. Nos vemos después. ¿Qué? ¿No vas a esperar a Noé? No, siempre no. Si lo veo, soy capaz de... Mejor después lo busco. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Estás enojada? Sí, y mucho. ¿Pero por qué? Además de abusivo, eres un mentiroso. Y yo no voy a andar con un chavo que es así. ¿Pero de qué estás hablando? De lo que le haces a tu hermana. Yo supe que eres bien mala onda con ella y que además le pegas. Y neta que yo no voy a andar con un chavo golpeador. ¡Eres una chismosa chillona! ¡Por tu culpa, Caro tronó conmigo! ¡Ahora sí me las vas a pagar! No, hermanito, le dijiste a mi papá que ya no me ibas a pegar. ¡Me vale! ¡Ahora sí te voy muy mal! ¡Oh! ¡Para que te veas peor! ¡No, suéltame! ¡Me duele mucho! ¡Esta va a doler la golpiza que te voy a dar por andar de bocona! ¡Caro, fue la que me preguntó! ¡Te lo juro! ¡Y tú bien que contestaste! ¡Eso es lo que les pasa a las chismosas como tú! ¡Ay!
¡Noé, ya llegué! ¿Bueno? ¿Sí, soy yo? ¿Qué? ¿Cómo que Zaira está en el hospital? Te dije que le dijeras a tu amigo que se calmara con mi amiga. ¿Qué no es por tu culpa? ¡Ahora está en el hospital! ¡Ya para, Lizeth! ¡Yo no tengo la culpa! Ay, ¡claro que sí la tienes! ¡Por eso debiste haberle dicho! ¡Chisón! ¡Ey, Lizeth! ¿Por qué le estás pegando a tu hermano? Ya ves, ma. Les dije que Lizeth me pegaba y ustedes no me querían creer. ¿Qué es lo que está pasando? Que Lizeth nos ha estado mintiendo y en efecto le ha estado pegando a Toribio. Yo pensé que al consentirte y pedirle a Toby que te cuidara, te estaba protegiendo. A mí me gusta cuidar y proteger a mi hermanita, pero ella también tiene que aprender a respetarme. Tienes razón, Lizeth. Pídele una disculpa a tu hermano. ¿Me perdonas, Toby? Es que me daba mucho coraje que no me fuera así de agresivo con mi amiga. ¿Y por eso eras abusiva conmigo? No se vale. ¿Me perdonas? Me perdono. Y si no te regresaba el golpe, era porque estás chiquita. Pero no porque no tuviera la misma fuerza que Noé. Tú no eres igual de agresivo como Noé. Y como yo. ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó de las escaleras. ¿Cómo que se cayó? Yo le pegué. Y por eso se cayó. Pero te juro que nunca fue mi intención. Que se rompiera un brazo o que algo malo le pasara. ¿Pero por qué lo hiciste, mijo? Es que a veces la amenazaba para protegerla. Porque me tenía miedo. No es posible. ¿Noé, le has estado pegando a tu hermana? Sí, mamá. Y me siento muy mal, de verdad. ¡Eres un salvaje! ¡Mira nada más hasta dónde han llegado las cosas! La culpa no solo es de Noé. La culpa también es nuestra. Por no creerle a Zaira. Por dejar la responsabilidad del niño sobre ella, cuando es totalmente nuestra. Zaira, le he tenido amenazada. Les pido perdón. No me di cuenta que me estaba volviendo en un chavo golpeador. Perdona, hermanita. Perdóname, por favor. Claro que te perdono. Eres mi hermano y te quiero mucho, mucho. Sin darnos cuenta, desde pequeños empieza la violencia familiar. Si abusas de tus hermanos mayores o menores, puedes acostumbrarte y todo lo vas a solucionar con violencia. Si tratas mal a tus hermanas, cuando crezcas se te va a hacer más fácil maltratar a tu esposa y a tus hijas. Y eso no está bien. No porque seas el mayor, tienes derecho a hacerles daño a tus hermanitos, o a gritarles o a pegarles, mucho menos a tus hermanitas, que tienen menos fuerza y condición. Y si eres la menor o la más chiquita, tampoco tienes que abusar de ser la consentida, porque es justamente eso, un abuso. Y este problema puede ser más grande de lo que piensas. Ser hermanos es algo distinto. Es cuidar, proteger, comprender a nuestros hermanos, ya que son parte de nuestra familia. Y esta es una lección que todos tenemos que aprender desde pequeños. Mamita, cubre
Cúbrenos con tu manto y danos tu bendición.